del cual forma parte también Roger Taboada, se hiciera una alianza política, un acuerdo político con Siempre Unidos, un partido político a nivel nacional. Justamente esto se ha llevado a cabo ayer, se ha concretado. Vamos con algunos detalles en la misma versión de Roger Taboada. Muy buenos días, por favor, cuéntenos cómo se llevó a cabo el día de ayer, se ha ya concretado oficialmente este pacto, este acuerdo. Lorenzo, buenos días. Justamente el día de ayer a las 7 de la noche se llevó a cabo en el Distrito Histórico de Pativilca el acuerdo político entre Dignidad Regional y el partido Siempre Unidos, que tiene representación nacional, y a partir de la fecha la coordinación regional de esta agrupación política recae en la persona de la doctora Lita Román y se va a asumir el símbolo de la madre con el niño, conocido comúnmente como la mamacha o la madre coraje en medios políticos. Así que a partir de la fecha estamos saliendo con ese logo y estamos ya articulando todos los esfuerzos políticos para la presentación, para la participación en el proceso electoral de Cabecita. Entonces, Lita Román queda con el cargo de coordinadora regional de Siempre Unidos. Así es, así es. Son los acuerdos que estén arribados y es la responsable a nivel de la región Lima de esta agrupación política que, repito, está ya articulando esfuerzos. Ya veníamos haciéndolo, pero hoy día, con la prontitud del caso y la urgencia que merita el constituir una fuerza que permita poner freno a la corrupción desenfrenada en la región Lima y a todos los que desarrollar las propuestas de desarrollo necesarias e imprescindibles para poder impulsar nuestro despegue económico y social, ya que hemos tenido muchos años de postergación y atraso. Dígame, ¿se puede saber, conocer bajo qué términos han llegado a este acuerdo político entre Dignidad Regional y Siempre Unidos? Bueno, primero las coincidencias programáticas, mi rezo. Lo primero que se busca más que candidatos son las coincidencias programáticas. Es decir, se comparte la visión de desarrollo, se privilegia la participación organizada de la población en las instancias de gobierno, por lo menos se propugna eso. En segundo lugar, la participación organizada de las bases políticas como organización en la toma de decisiones y finalmente también en la articulación de un proyecto de desarrollo de la región con otro proyecto nacional que permita pues potenciar todas esas sinergias existentes en esta región y también convocar a la participación de los mejores técnicos, de los mejores profesionales y de lo mejor de la ciudadanía en estos proyectos y en este esfuerzo por contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestra población. Uh-huh. Y dígame, el tiempo va a alcanzar para que puedan tener ustedes en las provincias, en todos los distritos, candidatos, representantes, consejeros, o están viendo la posibilidad solo de hacerlo selectivamente? No, si bien es cierto, no se ha hecho mucha aspaviento de bulla del tema, te puedo decir que ya tendríamos nosotros más del 50% de candidatos establecidos. Lo que pasa es que hemos estado actuando con mucho sigilo y sin mucha publicidad sobre lo que hacíamos. El trabajo organizativo no se ha detenido y más del 50% de candidaturas o precandidaturas están establecidas. Por lo tanto, el tiempo no va a ser un problema para nosotros y calculamos que para poder estar inquietado al 100% todo el cuadro de candidatos, los municipios distritales, provinciales y en la propia región Lima. Ojalá podamos conversar lo más pronto posible con la profesora Lita Román. ¿Cuándo hará o dará su versión oficial de este acontecimiento, Roger? Seguramente hay algunos ajustes. Bien, se cortó la comunicación, pero esperemos, insistimos, si Lita Román nos está escuchando, sería más que interesante, importante que ella también, como la representante máxima de esta organización, de esta agrupación, pues pueda dar su versión oficial. Nos puede estar contando desde su punto de vista cómo se hizo posible esta alianza con Siempre Unidos y hacia dónde apuntan, ¿no? Bien, es Roger Taboada, ha recuperado la comunicación. ¡Aló, Roger! Sí. ¿Aló, Roger Taboada?
Se cortó la señal. Sí, sí. Eso, brevemente nada más, decía que en los próximos días probablemente esté convocando ya una conferencia de prensa para dar a conocer oficialmente los alcances de este acuerdo político. Muy bien, entonces me imagino que eso debe ser ya para la próxima semana, ¿o es antes que acabe esta semana? No, la próxima semana. La conferencia de prensa, ¿no? Para dar detalles ya de este acuerdo político, esta alianza, y seguramente ya de algunos nombres, de algunas precandidaturas. Es lo más probable. Muy bien, muchísimas gracias, Roger, por atendernos. Hasta otro momento, buenos días. Correcto, Roger Tawada, integrante de esta agrupación política, entonces, acompañando a Lita Román en Dignidad Regional y ahora en la agrupación Siempre Unidos. Tenemos una nueva agrupación política participando, o que va a participar en estas elecciones municipales regionales aquí en Lima Provincias, Siempre Unidos, símbolo La Mamacha, la coordinadora regional Lita Román. ¿Será candidata Lita Román para las próximas elecciones? Algunos dicen que sí, otros dicen no. Ella tiene la coordinación, tiene ya una presencia política, ya no está sola. Recuerden que Dignidad Regional no está reconocida por el Jurado Nacional, por lo tanto no existe legalmente, pero ahora sí ya tiene una presencia, un peso político con Siempre Unidos, que es un partido nacional, está reconocido. Entonces ahora seguramente van a participar de las próximas elecciones, procesos, con candidatos propios, en distritos, en provincias, en consejerías, a ver a quién ponen en el ámbito regional, porque se sabe que Lita Román es vicepresidenta y está a la espera de que Javier Alvarado pida licencia para que postule a una reelección, y entonces Lita Román asumiría la presidencia de esta institución. La próxima semana, conferencia de prensa de Siempre Unidos con Lita Román. Ya van más del 50% designando precandidatos a nivel de nuestra región, nos ha dicho el profesor Roger Tawada. Estamos recibiendo el llamado de nuestra reportera. Me dicen que Doris Isidro ya está en línea. Vamos entonces con ella. Vamos.